Antes de empezar, les quiero decir si quieren un saludo al final del video, lo pidan en el comentario fijado de abajo. Sin más que agregar, les dejo con la teoría Capes. Capítulo 31. Naruto y Kazuya se pararon, o más bien se sentaron, afuera de las cámaras del consejo con expectación acalorada. Si no fuera por el sello de privacidad colocado en la habitación, ambos habrían sido presionados contra la puerta por cualquier cosa que pudieran escuchar sobre su amigo. La noticia los había golpeado a todos inesperadamente y al principio Naruto pensó que Kankuro había estado bromeando. Resultó que no lo era. El consejo estaba explicando la situación a Gaara y los dos afuera no podían esperar para escuchar lo que estaba sucediendo. Si todo fuera cierto, Gaara se convertiría en el Kage más joven y el Kage más joven de la historia, fue un logro increíble. Naruto sabía que se lo merecía, nadie amaba el Sand Village como lo hizo su amigo y probablemente lo protegería con su vida. También sabía que Gaara tenía el potencial de convertirse en uno de los mejores shinobi de su tiempo. Su control con la arena aumentaba todos los días y estaba comenzando a aprender correctamente la liberación del imán como su padre y el tercer Kazekage antes que él. Finalmente, Gaara, un poco más pálido de lo habitual, salió de la cámara y se volvió hacia sus amigos con una expresión obviamente sorprendida. Se levantaron de donde habían estado sentados contra las paredes del corredor y se acercaron. Gaara parecía un poco conmocionado por la experiencia. Había apuntado a Kazekage por un tiempo, pero no lo había esperado tan pronto, y no por la muerte de su padre. Entonces, ¿qué dijeron? Fue Naruto quien habló, colocando una mano sobre el hombro de su amigo sorprendido. Deberíamos hablar en mi oficina. Incluso Gaara parecía incrédulo cuando lo dijo, sin creer que sus propias palabras fueran ciertas y esto no era todo un sueño. Caminaron por los pasillos de la torre Kazekage y, por respeto a Gaara, permanecieron callados hasta que llegaron a su nueva oficina. Gaara entró primero y rápidamente cruzó la habitación para sentarse en el gran escritorio que ocupaba la mayor parte de ese lado de la habitación. Se sentó, parecía un poco hundido en la gran silla, como un niño con la ropa de su padre que, cuando se pusiera la túnica de Kazekage, lo estaría. Esto es asombroso, Gaara. Ahora eres Kazekage. Su amigo solo asintió en silencio, mirando el escritorio y el pequeño montón de papeleo que estaba a un lado. Entonces, ¿cuál será tu primer decreto? Gaara sonrió un poco ante la broma de Kazuya, pero el silencio aún colgaba en la habitación. Vamos Gaara, tienes que hablar eventualmente. Gaara finalmente levantó la vista, mirando a sus dos amigos más antiguos y más cercanos que estaban sentados en las sillas frente a él. No lo merezco. Sus dos amigos solo miraron al pelirrojo en estado de shock, sin creer lo que estaban escuchando. ¿Qué quieres decir, Gaara? Tienes que estar bromeando bien. Naruto se levantó de su silla y golpeó sus manos sobre el escritorio con bastante fuerza. Nadie más que tú te lo mereces. Gaara miró a su amigo con un poco de sorpresa por el estallido, pero aún no parecía más convencido. Gaara, ¿protegerías esta aldea con tu vida, no? Él asintió lentamente. A pesar de que te hicieron sufrir colocando un bijú sin tu permiso. Otra vez, otro asentimiento vino del joven Kage. Entonces eres jodidamente perfecto para el trabajo. Naruto parecía un poco molesto porque Kazuya había interrumpido su discurso, pero asintió con entusiasmo de todos modos, porque era esencial el punto que estaba tratando de conducir a casa. Vamos Gaara, eres sensato, eres fuerte y controlas la arena por el bien de Kami. Algo de lo que no tienes escasez aquí. ¿Quién es mejor para convertirte en Kazekage del pueblo escondido en la arena? Naruto entrecerró los ojos cuando parecía que Gaara estaba a punto de intentar responder. Tendrá el consejo de apoyo y asesoramiento y sabe que siempre estaremos aquí para ayudarlo. Naruto sonrió un poco ante eso. Harás un trabajo increíble Gaara, confía en nosotros. Kazuya asintió junto con el sentimiento. Gaara se recostó en la silla, con el pelo cayendo de sus ojos para mostrarle un aspecto increíblemente pensativo. Parecía nervioso, pero al menos ahora estaba pensando en esto correctamente sin tantas dudas. Gracias Naruto, Kazuya. Se echó hacia atrás en su silla, sus manos formaron un campanario en el escritorio frente a él mientras miraba la madera. Necesito algo de tiempo para pensar en esto. Naruto y Kazuya asintieron bruscamente antes de ponerse de pie y caminar hacia la puerta. Antes de irse, Naruto tenía una última cosa que decir. Gaara, si hicieras esto, no sería solo por Suna, sería por cada Jinchuriki. Podrías mostrarles que hay esperanza, que también pueden ser amados y respetados.
Gaara parecía un poco sorprendido por la sincera declaración antes de que Naruto siguiera a Tayuya fuera de la puerta, dejando al Kazekage solo para pensar. Suspiró mientras se reclinaba en la silla, girándose mientras lo hacía para mirar hacia la aldea a través de la ventana. Todas esas vidas se dedican a sus asuntos diarios. Civiles, shinobi y kunoichi por igual, todos estarían bajo su protección, su guía. Era una carga enorme para alguien tan joven y Gaara podía sentir esa presión sobre sus hombros. Pero entonces no tendría que soportarlo solo, tendría sus amigos, tendría el consejo y tendría a Baki y sus hermanos. El nudo en su pecho pareció aflojarse un poco cuando se levantó y miró por la ventana al pueblo, su pueblo. Tanto Tayuya como Naruto estaban preocupados por su amigo. A pesar de sus palabras de aliento y ayuda, sabían que aceptar el trabajo sería una carga. Era una carga que todos estaban completamente preparados para soportar juntos, nunca abandonarían a su amigo así. Aún así no pudieron evitar sonreír, Gaara se haría famoso como el Kage más joven de todos los tiempos, el manipulador de los desiertos. Caminaron por el pueblo solo contemplando eso, observando los lugares que habían perdido estos últimos meses. Nada había cambiado realmente en Sand Village, la gente seguía con sus vidas, los shinobi todavía se entrenaban y los comerciantes todavía azotaban sus alimentos y mercancías. Ahora todo les era tan familiar y al mismo tiempo reconfortante. Tayuya nunca había llamado a ningún lugar su hogar, pero la aldea de la arena ciertamente se acercó. Estaba lleno de las personas que le importaban y, mirando a Naruto, estaba lleno de personas que se preocupaban por ella. La pelirroja rápidamente sonrió mientras miraba a su novio, demasiado perdida en sus pensamientos para darse cuenta. «Vamos, vamos a los campos de entrenamiento». Naruto miró a su alrededor, sacado de sus pensamientos de repente. «¿Qué? ¿Ya? Acabamos de regresar». La sonrisa de Tayuya creció y ella comenzó a tirar del brazo de Naruto en dirección a su campo de entrenamiento favorito. No creo haberte visto nunca rechazar la oportunidad de entrenar a Shiteat. Naruto solo sonrió tímidamente, eso probablemente era cierto, excepto después de la muerte del tercero. De todos modos, sabes que quiero encontrar un contador para tu Hiraishin. Naruto se rió de eso, desde que había completado su técnica, Tayuya había estado destrozando su cerebro para encontrar un contador efectivo. No estaba seguro de por qué pensaba que podía hacerlo, si toda la nación de Iwagakure no podía, entonces tenía pocas posibilidades. Aún así, él le explicó todo sobre cómo funcionaba la técnica y respondió a todas sus preguntas. Fue una victoria barra victoria para Naruto de cualquier manera. Descubrió que no había un contador para su técnica que fuera bueno para él o aprendió que era el contador y podría prepararse para él si alguna vez se usaba contra él. Hasta ahora, Tayuya no había encontrado nada. Existía, por supuesto, el hecho de que en realidad requería colocar el kunai y los sellos en algún lugar, pero Naruto podía viajar a un kunai en movimiento y siempre tenía repuestos en sus sellos. Siempre sorprendía a su oponente cuando hacía eso, arrojando un kunai detrás de ellos solo para aparecer justo cuando los estaba pasando. Había oído que el cuarto hizo algo similar durante la tercera guerra shinobi. Por mucho que Naruto idolatrara y respetara al hombre al que no quería copiar simplemente la técnica, quería alguna forma de mejorarla. Necesitaba algo que lo hiciera único en lugar de solo una copia de un legendario jutsu. Oye, sabes que nunca llamé a la técnica. Tayuya dejó de tirar de su brazo y lo miró con extrañeza. ¿De qué estás hablando? Se llama Hiraishin, ¿verdad? Naruto sacudió la cabeza, su boca se movió hacia un lado mientras lo pensaba. Bueno, técnicamente no es el Hiraishin, podría hacer lo mismo pero no es la misma técnica. La cara de Tayuya sonrió al darse cuenta de que Naruto estaba justo antes de que sus ojos se iluminaran. ¿Estás bromeando? ¿Podemos nombrar una nueva técnica? Eso es jodidamente increíble. Naruto sonrió y asintió mientras los dos volvían a caminar hacia el campo de entrenamiento, ahora ambos pensativos. ¿Qué tal el Raijin no Sutetsu? Naruto consideró el nombre pero descubrió que ese paso no retrataba con precisión lo que estaba haciendo y sacudió la cabeza. ¿Qué tal Kukan Tenso? Tayuya pensó en el nombre, definitivamente sonaba genial, pero Naruto solo podía transportarse a sí mismo y las cosas que llevaba consigo, por lo que todavía no parecía correcto. ¿Sukurorupu Oshiru? Naruto se rió entre dientes. Es un poco trabalenguas, ¿no crees? Tayuya frunció el ceño pero asintió de todos modos, volviendo a sus pensamientos. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Naruto cuando de repente se le ocurrió el nombre perfecto y él le dio un codazo a Tayuya para que ella lo mirara. ¿Qué pasa con el Fujin no Ikki?
Tayu ya lo pensó y su propia sonrisa creció en sus rasgos. Sí, eso suena bastante asombroso. Wingobreat. Tiene un lindo sonido y emula el nombre del Iraisin. Naruto asintió, feliz de que Tayu ya estuviera de acuerdo con él. Estaba un poco desanimada porque no había sido la única en pensar en eso, pero feliz de que la técnica de Naruto fuera realmente suya. Le diremos a Gaara cuando tenga tiempo, veremos qué piensa de eso. Miró a su alrededor para tratar de ver dónde estaban, los dos habían estado tan pensados que no habían notado a dónde iban. Para su sorpresa, en realidad habían llegado al campo de entrenamiento sin darse cuenta. Él sonrió cálidamente a la vista. El campo de entrenamiento estaba cerca de un gran pilar de roca que sobresalía del desierto como a Tayu ya le gustaba decir, un enorme dedo medio para Kami. A un lado había un oasis pacífico y perfectamente claro rodeado de espesos pastos y arbustos, así como algunas palmeras. Era como una pequeña isla tropical, justo sin el océano que la rodea. Naruto sonrió y abrió uno de sus kunai especiales, arrojándose a Tayu ya que lo atrapó por reflejo. Aguanta esto por un segundo. Antes de entrenar, solo quiero probar una teoría que tenía. Tayu ya asintió y pareció interesado, generalmente cuando Naruto tenía una teoría, algo terminó explotando. Hizo una mueca al recordar que Naruto había experimentado por primera vez transportar cosas distintas de él con el Fujin Oriki, el pobre gato nunca sería el mismo. Observó a Naruto correr hacia el pequeño oasis, pensando que solo iba a correr en su superficie. Ella lo sorprendió cuando él simplemente se zambulló directamente en el agua, sin molestarse en quitarse la ropa. Volvió a salir de las aguas frías con una sonrisa, mirando la cara confundida de Tayu ya con una sonrisa de complicidad. Solo agárrate a ese kunai. Está bien. Tayu ya solo frunció el ceño y asintió, lo estaba haciendo, ¿no? De repente, Tayu ya se sintió extraña como si la electricidad estuviera viajando por su piel. Casi dejó caer el kunai por la sorpresa, pero antes de que pudiera verlo, su visión se volvió borrosa y se empapó instantáneamente. Cualquiera que la estuviera mirando la habría visto simplemente desaparecer de su posición al lado del oasis y reaparecer de repente bajo el agua. Los ojos de Tayu ya se abrieron de par en par mientras casi respiraba agua, dando vueltas en estado de shock y pánico hasta que una mano fuerte encontró la suya y la llevó a la superficie. Naruto observó con preocupación cómo Tayu ya tosía ruidosamente en la orilla del pequeño estanque, vomitando el agua que había inhalado accidentalmente. Lo había dicho en broma. No quiso que ella casi se ahogara. En verdad, simplemente había querido ver si podía establecer una conexión bidireccional con los sellos y transportarle las cosas marcadas con el sello. Supuso que, por esa razón, fue un éxito, pero tomó nota de no probarlo cerca del agua hasta que le arreglaran algunos errores. ¿Qué demonios? Tayu ya tuvo que detenerse para toser más agua, ¿eso fue? Naruto solo miró hacia otro lado disculpándose, frotándose la parte de atrás de su cabeza avergonzado. Lo siento, no esperaba que aparecieras bajo el agua. Tayu ya lo miró con el ceño fruncido, ya que se había dado cuenta de que acababa de viajar por el Fujin Oiki de alguna manera solo para terminar bajo el agua. ¿Acabas de probar algo experimental en mí? Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y agitó los brazos frente a él de una manera que esperaba aplacar. ¿Qué? ¡No! Lo he hecho antes y es perfectamente seguro, lo prometo. Se suponía que era una broma. Tayu ya lo habría golpeado pero estaba demasiado ocupada, tosiendo sus pulmones en la orilla. Naruto se paró sobre ella, goteando lentamente sobre la arena debajo de él mientras esperaba que ella terminara. Finalmente lo peor apareció detrás de ella y se puso de pie un poco temblorosa, mirándose a sí misma molesta. Genial, ahora mi jodida ropa está empapada. Naruto, esperando compensárselo, sonrió brillantemente y agarró el kunai de su mano, tirándolo lejos de él para que golpeara el gran pilar de roca. Se apresuró hacia Tayu ya, quien no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Naruto la levantara en sus brazos. Oye mierda, ¿qué carajo eres tú? Mientras hablaba sintió ese cosquilleo familiar en su piel. Cobra. Tayu ya abrió los ojos después de cerrarlos con fuerza, no queriendo otro de las bromas de Naruto. La dejó con cuidado y ella se dio cuenta de que los había trasladado a su kunai y en el pilar. ¿Qué demonios fue eso para ti, imbécil? Naruto solo se frotó la parte posterior de su cabeza y señaló el estómago de Tayu ya, al menos eso era lo que ella pensaba que él señalaba. Miró hacia abajo, preocupada de que él pudiera haber dejado una parte de ella o algo así, solo para ver que todo era normal. Se movió para golpearlo por ser un idiota, pero cuando movió el brazo se dio cuenta de que su ropa no se aferraba a ella.
Volvió a mirar hacia abajo y se dio cuenta de que su ropa ahora estaba perfectamente seca, su cabello todavía estaba algo húmedo, pero era mejor que estar empapado. Miró a Naruto que había mirado hacia otro lado, sus ojos cerrados en espera del golpe que no llegó. ¿Cómo hiciste eso? Abrió los ojos y sonrió una vez que vio que Taiyu ya no le estaba dando una paliza. Tengo que concentrarme en lo que traigo a través del sello conmigo. Dejé el agua atrás cuando nos mudamos. Efectivamente, Taiyu ya miró hacia donde habían estado y vio dos charcos bastante grandes empapados lentamente en la arena. Vaya, no me di cuenta de que podías elegir lo que llevabas contigo. Naruto se rió nerviosamente y volvió a frotar su cabeza. Sí, yo tampoco. Taiyu ya se rió entre dientes antes de darse cuenta de lo que acababa de decir. Deja de experimentar en mí. Para enfatizar, lanzó un puñetazo a la cabeza para puntuar cada palabra. Un Naruto muy aturdido y ligeramente asustado solo asintió apresuradamente, no pensó que ayudaría en este momento si agregaba que técnicamente también había experimentado en sí mismo. Taiyu ya resopló y cruzó los brazos debajo del pecho, de repente había perdido interés en el entrenamiento. Ella sonrió y miró la expresión todavía tímida de Naruto. Entonces, ¿qué vas a hacer para compensarme, Naruto? Naruto reconoció el tono en su voz. Ella lo había usado algunas veces en su viaje desde Konoha. Los ojos de Taiyu ya se abrieron de par en par cuando Naruto prácticamente se abalanzó sobre ella, rodeándola con los brazos para sostenerla y presionando sus labios contra ella con calor. Después de un momento de conmoción a la velocidad de todo, Taiyu ya se relajó y se inclinó hacia el beso. Ella lamió inquisitivamente a lo largo del labio superior de Naruto, a lo que él inmediatamente le permitió entrar, dejando que sus lenguas lucharan mientras su respiración se volvía más irregular. Taiyu ya sintió que sus piernas se debilitaban y pronto solo se quedó despierta debido al apoyo que Naruto le brindó. Ella gimió en el beso haciendo que Naruto sonriera antes de que su mano comenzara a bajar de su espalda. Puso una mano sobre su trasero, que fue seguida rápidamente por la otra, y lo usó como palanca para levantar a Taiyu ya. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, contenta de dejar que la cargara mientras continuaban con su beso hambriento. Fue suficiente decir que los dos descubrieron rápidamente que disfrutaban mucho besándose el uno al otro y que su objetivo era hacerlo lo más posible. Taiyu ya momentáneamente salió en busca de aire, pero saltó de regreso tan pronto como ambos tomaron un buen aliento. Una de las manos de Naruto se separó de su lugar en su suave mejilla y comenzó a frotar su espalda lentamente, provocando otro gemido del pelirrojo emocionado. Finalmente, los dos se cansaron y se sentaron contra el pilar uno al lado del otro, jadeando después de su pequeña guerra de lenguas. Taiyu ya se inclinó más cerca, colocando su cabeza sobre el hombro de Naruto mientras miraban el campo de entrenamiento. Disfrutaba la forma en que el duro sol del desierto brillaba en las tranquilas aguas del lago, haciendo que la superficie brillara como si estuviera compuesta de diamantes en lugar de agua. La mirada de Naruto estaba más paralizada por la belleza a su lado, solo mirando su cabello ligeramente húmedo y una pequeña sonrisa. Le encantaba cuando Taiyu ya sonreía, era otra razón por la que disfrutaba tanto sus besos. Entonces, entrenando, Taiyu ya se echó a reír ante lo absurdo del comentario de Naruto, dándole una palmada juguetona en el hombro mientras ella se reía. Correcto, entrenamiento. Tanto Naruto como Taiyu ya fueron despertados temprano por la mañana, para gran disgusto de Taiyu ya, por un operativo de Anbu. Lo extraño fue que les dijo que habían sido convocados por el Kazekage. Naruto sonrió ampliamente cuando se dio cuenta de que eso significaba que Gaara había tomado la posición. No había regresado anoche y ambos estaban preocupados. Al menos ahora sabían que él había tomado la posición, que significaba que sus palabras habían ayudado, lo que incluso hizo que Taiyu ya sonriera. Se apresuraron por el pueblo, amigo o no, no llegaste tarde cuando te convocó el Kazekage. Después de una carrera rápida, ambos aparecieron fuera de su oficina, la recepcionista solo los miró brevemente. Abrieron la puerta tentativamente, sin estar seguros de lo que esperaban encontrar detrás de ella. En realidad, era bastante anticlimático, solo Gaara sentada en el escritorio mirando un pequeño montón de papeleo que se había acumulado desde que aceptó el puesto. ¿Gaara? El pelirrojo detrás del escritorio solo sacudió la cabeza, confundiendo las dos entradas nuevas. Hola Naruto, Taiyu ya. Se sorprendieron un poco cuando la voz llegó desde su izquierda y miraron a su alrededor para ver a otro Gaara parado junto a una ventana, obviamente habiendo estado mirando hacia afuera cuando entraron. Clon. ¿Qué? ¿Esperas que esté cerca de Naruto durante 7 años y no recoja algunas cosas?
Naruto solo le sonrió a Gaara usando un jutsu de rango A solo para hacer algunos trámites mientras Gaara hacía una mueca para sí mismo. Aunque comencé a darme cuenta de por qué Naruto se puso tan irritable después del entrenamiento de clones en la sombra, esa entrada de información es bastante agotadora. Naruto solo asintió, frotando su cabeza sin siquiera quererlo mientras pensaba en ello. Aunque rápidamente se animó. Así que decidiste tomar el trabajo. Gaara asintió con una pequeña sonrisa y giró el cuello para mirar de nuevo el pueblo. De todos ellos, Gaara había sido el más nostálgico durante su estancia en Konoha. Entonces, ¿cómo se siente ser llamado Kazekage-sama? La pequeña sonrisa de Gaara se convirtió en un ceño fugaz cuando se volvió. Casi tan agotador como este papeleo interminable, no entiendo cómo el Hokage lo logró sin clones de sombra. Todos compartieron una risa a pesar de que la respuesta real era conocida por ellos. Ella bebió. Naruto se enderezó un poco cuando recordó por qué estaban aquí en primer lugar. Entonces, ¿por qué nos llamas Lord Kazekage? Lo dijo en broma, pero se ganó otro ceño del joven pelirrojo. Por favor, no me llames así, simplemente no suena bien viniendo de ti. Naruto se rió entre dientes pero asintió de todos modos. Entonces, ¿por qué nos llama aquí? Gaara le sonrió a Tayuya y caminó hacia el escritorio, dejando que el clon de sombra se dispersara antes de sentarse en la silla. Sus ojos se entrecerraron por un fugaz segundo antes de que su cuerpo se relajara en la silla. La información que obtuvo en esas repentinas explosiones fue desagradable, pero soportable. Bueno, para uno quería ver a mis amigos. Eso les ganó una pequeña sonrisa a ambos, pero lo más importante, ahora que soy Kazekage, tengo ciertos privilegios. Lo primero que estoy haciendo es ponerlos a ambos en una misión de rango A. Los dos adolescentes miraron incrédulos a su amigo. Naruto realmente puso un dedo en su oído y lo movió para ver si estaba escuchando bien. Una misión de rango A. Acabamos de regresar a la aldea. Gaara se inclinó sobre el escritorio y juntó los dedos. Permítanme terminar, estaba pensando en nuestros encuentros con Itachi, Kisame y Orochimaru y me llama la atención que ninguno de nosotros somos lo suficientemente poderosos para luchar contra ellos e incluso tenemos la esperanza de ganar. Un poco del ego de Naruto se desinfló, pero vio el punto de Gaara. Como Kazekage me llamó la atención aún más información sobre Akatsuki y me preocupó. Todos los miembros conocidos de la organización son unos ninjas desaparecidos de clase S. Naruto entrecerró los ojos, la información fue impactante pero esperada en base a lo que había visto. Es por eso que estoy enviando a Naruto a un viaje de entrenamiento para mejorar sus habilidades de preparación. Dejó que el comentario se hundiera para sus dos amigos antes de que el ceño de Naruto se frunciera. ¿Qué quieres decir con enviar? ¿A dónde voy? Tayuya también parecía tener preguntas, pero en una impresionante muestra de paciencia permitió que Gaara respondiera a Naruto. Eso dependería de usted, debe encontrar lugares y personas que estén dispuestas a capacitarlo. Tengo algunas sugerencias, pero eso puede esperar más tarde. Podía ver que Naruto todavía lo estaba interrogando y suspiró. Naruto, es mejor si no te quedas aquí en la aldea. No se sabe cuándo Akatsuki hará su movimiento, pero nuestra red de espías calcula sus mejores estimaciones en 2 o 3 años. Tendrás ese tiempo para viajar por las naciones elementales y perfeccionar tus habilidades, es imperativo que mejores para que Akatsuki no pueda usarte para sus objetivos. Se recostó en la silla permitiendo que Naruto absorbiera la información mientras se volvía hacia Tayuya. Dijiste que ibas a enviar a Naruto en un viaje de entrenamiento, ¿qué hay de mí? Gaara suspiró y se tomó un momento para pensar, esto ciertamente no sería fácil. Tayuya, no te voy a enviar con Naruto porque tengo una misión diferente para ti. Naruto miró esto, escuchando más de cerca. Quiero que te infiltres en el Akatsuki. El silencio llovió sobre la gran oficina mientras ambos adolescentes miraban a su Kazekage en estado de shock. ¿Qué? Gaara se estremeció ante su asalto conjunto en sus oídos. ¿Estás loco, Gaara? ¿Por qué le pedirías a Tayuya que haga eso? Tayuya había estado a punto de gritar enojada esencialmente lo mismo, pero se volvió hacia Naruto con una expresión en blanco. ¿Qué, no crees que podría hacerlo? Naruto solo la miró en estado de shock, preguntándose qué demonios quería decir con eso. Por supuesto que no, Tayuya, pero eso te pondría en peligro. Estarías cerca de las personas que intentan secuestrarnos a mí y a Gaara. Tayuya lo miró enojado y Naruto se encogió ligeramente en su silla. Así que ahora no puedo cuidarme, ¿no es así? Naruto solo la miró con la boca abierta, incapaz de hablar por la sorpresa. Los ojos de Tayuya se retorcían cuando se volvió hacia Gaara. Lo haré.
Gaara suspiró de nuevo y echó un vistazo entre ella y Naruto. Tayuya, por favor, no te apresures con esto. Naruto tiene razón y te pondrás en un gran peligro. Si quieres hacer esto simplemente para demostrar que Naruto está equivocado, te retiraré la tarea. Tayuya entrecerró los ojos hacia él, pero Gaara permaneció impasible, aunque un poco cansado. Dije que tomaría la misión. Gaara bajó un poco la cabeza pero asintió de todos modos. Muy bien, te daré más detalles sobre la misión más tarde. En resumen, hemos encontrado una forma de entrar en una de las redes de espionaje de Sasori de la Arena Roja, él es un miembro actual. Desde allí puedes infiltrarte en la organización y descubrir para violar a Akatsuki en sí mismo. Usted también tendrá que entrenar más duro si espera convertirse en uno. Se echó hacia atrás y abrió un cajón en su escritorio, extrajo una carpeta con cuidado y la dejó sobre el escritorio. Se acercarán a ellos con esto, es la estrategia de defensa actual de la aldea, así como algunos jutsus de rango A pero no demasiado peligrosos de la bóveda de Kazekage. Ambos adolescentes lo miraron un poco extraños. Es una oferta para ganar sus buenas gracias, no se preocupen por los planes de defensa, los actualizaremos en breve. Ambos asintieron ante esto, sonaba como una buena idea. Como dije, podemos repasar los detalles más finos más tarde. Tayuya asintió y se recostó en su propia silla, de repente tenía mucho en qué pensar. Naruto, mencioné anteriormente que tenía sugerencias para tu viaje de entrenamiento. Naruto se volvió hacia su amigo convertido en Kage. El primer lugar al que recomendaría que vayas es Kumogakure. ¿Por qué? Gaara frunció el ceño al ser interrumpido, pero continuó de todos modos. En primer lugar, tengo una carta que me gustaría que entregaras al Raikage que preferiría no enviar por halcón mensajero, pediré una alianza entre nuestras naciones. Tanto Tayuya como Naruto levantaron las cejas ante lo que debería haber sido información secreta. También le estoy pidiendo consejo sobre algunos asuntos, como Kage nuevo y joven me beneficiaría escuchar la sabiduría de los demás. Tsunade es un nuevo Kage y el Mizukage se encuentra actualmente en medio de una guerra civil. Para Tsuchikage, bueno, no creo que él y Tsunade tengan una alianza siempre y cuando seamos aliados de Konoha. Tayuya frunció el ceño desde su asiento. Akumo tampoco le gusta exactamente Konoha. Gaara asintió con otro suspiro. Lo sé, pero en menor grado. Ahora que tanto Tsunade como Konoha tienen nuevos líderes, espero que el Raikage no pueda ver más allá de sus prejuicios con respecto a Konoha. De todos modos, volviendo al punto, la segunda razón por la que te enviaría a Akumo, y quizás lo más importante es el hecho de que actualmente tienen dos Jinchuriki. Quiero que les advierta de la amenaza, junto con cualquier otro de nuestro tipo que se encuentre. Naruto asintió, vio la importancia de esto también. Quizás lo más interesante es que, según los informes, los dos han obtenido el control total de su Bijū. Si puedes, aprende cómo y posiblemente mejor utilices ese conocimiento para ti. Una vez más, Naruto asintió, pero esta vez con una sonrisa, controlar más rápido el chakra de Kyuubi sería una gran ayuda contra Akatsuki y Orochimaru. Por último, Kumo es conocido por sus usuarios de iluminación, finalmente puedes entrenar a tu otra afinidad correctamente. La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa, había querido aprender Jutsu Relámpago durante mucho tiempo, pero eran más que escasos en Wing Country. ¿Hay algo más? Gaara asintió mientras Naruto luchaba por mantenerse al día con toda esta información. Otras cosas me han llamado la atención como Kazekage. Ahora tengo una lista de la ubicación general de todos los Jinchūriki de las naciones elementales. Eso detuvo a Naruto completamente frío. Dos residen actualmente en Air Country, dos más en Lighting, otros dos en Battery, por último, hay un Jinchūriki que, según los informes, vive en Takigakure en la Tierra de los Valles. Naruto asintió con la cabeza, no muy seguro de a dónde iba Gaara con esto. Me gustaría que trataras de encontrar el Jinchūriki de Taki. Es muy probable que estén solos, así que me gustaría que, en esencia, los verifiques. Si lo consideras necesario, quiero que le ofrezcas su santuario en Tsunade, sin embargo, sé que Taki no será feliz si descubren que lo estás haciendo. Naruto asintió por última vez, más solemnemente que el resto y Gaara finalmente se recostó en la silla dejando a los dos pensando en lo que había dicho. Por último, y esto es más un consejo que una orden, no vayan a Air Country. Naruto levantó la vista del pensamiento con el ceño fruncido. ¿Es realmente tan malo? Gaara solo asintió. Experimentó el prejuicio de Iwanin de primera mano con ese anciano. Tiene demasiado parecido con el cuarto Kage para que el país de la tierra sea seguro para usted.
Naruto suspiró en su silla. Realmente no parecía justo que un país entero estuviera esencialmente fuera de sus límites solo porque se parecía a otra persona. Sí, probablemente tengas razón. Gaara asintió y miró a Tayuya, que todavía estaba pensando. No te preocupes demasiado por eso, Tayuya. No irás a estas misiones hasta después de mi coronación. Ella asintió distraídamente y él tomó eso como que ella había entendido. Una vez más, esto es más una recomendación que otra cosa, pero les insto a los dos a que no regresen a la aldea por al menos 2 años. Ambos adolescentes salieron disparados de sus sillas con la misma ira que había comenzado toda esta conversación. 2 años. Una vez más, Gaara tuvo que hacer una mueca por el grito combinado. Sí, 2 años. Por lo que sabemos, el Akatsuki está monitoreando la aldea mientras hablamos. Si regresas estarás en peligro. Esto nos da tiempo suficiente para planear el siguiente paso. Gaara esperaba que Naruto se opusiera mucho a esta idea, pero se limitó a retroceder, sonriendo con entusiasmo. Entonces sabes que volveré exactamente en 2 años. Tayuya, por otro lado, no parecía tan extasiado. Gaara acababa de decirle que no lo vería a él ni a Naruto, su novio, durante 2 años enteros. Entonces necesitamos encontrar una manera de mantenernos en contacto. Gaara asintió nuevamente cuando los dos se acomodaron en sus sillas. Sí, actualmente estamos trabajando en eso y tenemos algunas ideas para Tayuya. Levantó la vista del pensamiento, intrigada, pero Gaara no continuó. Como dije, no haremos esto por unos días, así que tienes tiempo para empacar, prepararte y despedirte antes de irte. Parecía que Naruto quería decir algo más, pero en ese momento la secretaria asomó la cabeza por la puerta. Kazekage-sama, el consejo desea hablar con usted sobre su cambio propuesto a la Academia Shinobi. Gaara asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa antes de levantarse del escritorio con Tayuya y Naruto siguiendo el ejemplo. Gracias Naruto, Tayuya. Hablaremos más sobre esto en la mansión, hasta entonces te sugiero que comiences a prepararte para irte. Ambos asintieron con el ceño fruncido, ambos profundamente pensados sobre los próximos años por venir de maneras ligeramente diferentes. Voy a ser lo más fuerte posible para proteger a Tayuya y Gaara, solo espera. ¿No voy a ver a Naruto por 2 años? Bueno, al menos yo también voy a entrenar. No dejaré que me alcance. Le quiero mandar un saludo a Luis Antonio, sin más que decir. ¡Hasta la próxima!